Esto debe ser el pozo de Lázaro. ¡Intruso! Protegemos este lugar en nombre del nuevo líder. Quedáis relevados. ¡Atacad! ¡Rodeadlo! ¡Detenedlo! Date la vuelta, despacio, y pásame el detonador. Nyssa. Gracias, Bruce. ¿Sabrás que su hija lucha junto a los rebeldes? Los rebeldes luchan por mí. Ese zombie no recuerda ni su nombre, ni el día de la semana. Ni que su otra hija murió. Siento lo de Talia. Era una idiota leal. Pero yo no. ¿Lo entiendes? Mientras el cadáver de mi padre siga conectado a esos tubos, habrá guerra en Gotham. ¿Qué quieres, Nyssa? Vuelve con él. Destruye esa vil máquina y deja, por fin, a esa cosa que antaño fue mi padre. No soy un asesino. Ya está muerto. Ha muerto miles de veces. Y cada vez que lo devolvía el pozo de Lázaro, volvía peor. Lleno de odio. Enloquecido. Miedo me da pensar en lo que se habría convertido si hubiera caído en manos de sus secuaces. Pero ahora que ya no está, la Liga será mía. Y no se derramará más sangre inocente. Los asesinos abandonarán Gotham para nunca volver. ¿Puedo fiarme de ti? Lo juro por la mujer que ambos amamos. Sobre la tumba de mi hermana, ganaré esta guerra, Caballero Oscuro. De ti depende toda su duración.
sobre ese predicador loco? Demasiado tarde, Bruce. Estoy por toda tu mente, como la sangre fresca en los azulejos del baño. Serás mío al amanecer, Batman, con la toxina o sin ella. Siempre fue el miembro más razonable de la familia, pero ¿confía en ella? Sin duda. ¿Preparado para acabar con una vida por ella? ¡A la carga! Vamos a hablar de Riddler. No voy a decirte una palabra. Prueba otra vez. Vale. No me pegues. Señor, si me permite, teniendo en cuenta la longevidad sobrenatural de Ra's y el actual estado de su prolongada existencia, aparte del hecho de que en esencia ya ha fallecido, ¿no sería un completo disparate proponer la idea de...? Juré que nunca mataría. Es un fanático peligroso e intransigente, señor. No sabríamos lo que haría si recuperara toda su fuerza o a quién podría lastimar. ¿Es igual impedir una impía resurrección que arrebatar una vida? ¿Qué harías tú, Alfred? No lo sé, señor, pero lo apoyaré en la decisión que tome. Vuelvo a la guarida de Ra's. Esto acaba aquí, de una forma u otra. Ciertamente, señor. Los fieles han establecido defensas contra los rebeldes. Es muy consciente.
Todavía no puedo. Ahora no puedo hacer eso. Ahora no puedo hacerlo. Todavía no puedo. No pierdas más tiempo. ¡Revívelo! ¡Ya! Esto no lo hago por ti. ¡No! ¡Cabeza del demonio caerá! ¿Por qué? Lo sabes. No soy un asesino. ¿Y crees que con eso no tienes sangre en las manos? Nyssa. Hija. Traidora. Es posible que queden partículas de Lázaro. Como él, no. Debiste dejarlo morir. Ras mata por su causa. Yo nunca lo haría. Terco. Necio y estúpido. Por eso te amaba ella.
Yo me encargo de los necesarios preparativos, señor. Gracias. Señor, los informes policiales sugieren que la facción rebelde está abandonando Gotham en masa. Ra's estará convaleciente durante algún tiempo. Ha evitado una guerra. Tiene que quedar algo en Gotham que merezca la pena robar. O al menos, ya sabes, golpear.